No sabía que te iba a acabar manchando, te lo juro. Y aquí se puede ver lo profilmer que es Carla, que está aquí aguantando. Se ha acabado con barro Esto no lo sabía que iba a pasar. hasta, vamos. Pelé en el barro, pelé en el barro. Venga, vamos. Tienes un poco de barro en el cuello. No me digas. El jersey, creo que se te ha manchado un poco. Te voy a matar, ¿eh? Te lo juro que no pensaba. Por eso he pasado por aquí, por el lado, Pues porque... quizá me tengo que duchar, ¿no? ¿Qué va? Más natural así. Vale, toda la cama enmerdada. La correa. Y la cámara por aquí, toda llena de barro. Ahora, Carlita va a coger un rato la moto para seguir practicando con esto de las marchas. Como ya total estoy sucia, pues... Sí. Pero no estás exenta de riesgos, ¿eh? Que lo sepas. Así que no te flipes con el acelerador porque... A ver si además de barro vas a tener sangre. Tú a callar. ¡Hostia! Justo ahora. Tírala, tírala. Bien, bien. Bien, bien. Venga, venga. Ya la tienes, ya la tienes. Vale. Y tú haciéndome reír hasta a punto de caerme otra vez, ¿eh? ¿Cómo pesan estas mierdas de motos? No insultes a mi moto. ¿Qué? ¿Qué tal la sesión de motocross a tope? Por los charcos pasando y todo. ¿Ha ido guay o no? Sí, muy bien. Ahí levantando ruedas Sí. en los charcos. Sí. ¿No? Muy bien, muy bien. Ha estado guay, ¿no? Hugo, a ver. O sea, grabo antes cómo me llenas de mierda, porque se ve cómo viene toda la mierda a la cámara, y ahora me dices que qué tal en los charcos yo fundiendo. ¿Qué es para burlarte o qué? ¿Qué dices? Es para ¿Ves? demostrar Para aquí. salir tú bien Que siempre tienes que no, que es para dejarme mal a demostrar mí. lo pibita fresh que va aquí por los charcos a tope, Sí, full, claro, cuando full se graba gas. antes que me has manchado tú. Es que este tío está... Unas bromillas, hombre. Me he venido al circuitillo este que está cerca de casa, que bueno, es un circuitillo que hemos hecho, especialmente el Suricates, y es el peor circuito del mundo. Porque es súper ratonero y ni saltos ni nada. Es solo para joderte la vida, básicamente. Pero está bien empezar por aquí porque así luego vas a los circuitos relajados. No sé si se aprecia, pero este es el peralte más ancho de todo el circuito. O sea, este es el más ancho, bueno, el más abierto. Luego te vienen líneas de... Peralte, otro peralte, pero todo súper cerrado. Y hay una mini recta, otro peralte, vuelves así, vas por allí, vuelves así, otra vez. O sea, realmente de segunda no pasas en este circuito. Yo ni mucho menos soy rider profesional o algo así. Es más, yo vengo del BMX y a mí me gusta saltar realmente. A mí coger curvas y esto, la verdad es que no me gusta nada. Una, porque no se me da bien. Y dos, porque no son saltos. Entonces, a mí lo que me gusta realmente son circuitos hiper paradise, planos, sin roderas, que hay mucha gente que le encantan las roderas. Yo, no sé, para mí las roderas es como el picante en la comida. Qué ganas de joderte, ¿no? Entonces, no sé, a mí me gustan circuitos paradise y muchos saltos. Yo realmente haría supercross, pero bueno, he ido a circuitos así guapos de supercross
Y cuando llegas, sientes que te acabas de comprar la moto y que no sabes cambiar ni marchas, porque, Dios, son circuitos muy metal, ¿eh? ¡Oh, Dios! Ha sonado, ¿no? Dios. Sí. Es el cuello, ¿eh? No son pedos, ¿eh? Que igual en la cámara suena raro. Bueno, si alguien esperaba unos whips, unos scraps ahí, oh yeah, pues va a ser que no en este vídeo, ¿no? Porque después de tanto tiempo sin coger la moto, además de que no me sale, en este vídeo no va a haber eso. Así que lo siento si no han habido whips ni scraps, pero bueno, ha habido un poco de free ride, porque esto no se considera ni motocross profesional, esto... Es más bien entre enduro, freeride y no sé. Manos a la obra. Hombre, no es la mejor idea del mundo subirse a un árbol con botas de motocross, la verdad. A ver que no se parta. Que no se parta esa, ¿sabes? Quiero partir esa y se me parta esta. ¡Cae ya! ¡Oh! ¡Se ha fallado! Piensa en cuanto te saco de quicio. ¡Uf! Voy a pensar en cuando me haces la misma pregunta 5 veces en un día. Si me olvido, ¿qué quieres? No, no sé si aguantará esto, ¿eh? Es que hay tantas cosas que decir. Sí. ¿Esta? Por cuando llegabas a casa y tocabas las paredes con la mano. El árbol cae ya, ¿eh? ¡Toma! A ver, para todos los naturalistas y todo esto... Está muerto, si no yo lo hubiera matado árbol, antes. Está muerto. Que ya veo comentarios. ¡Oh! ¡Qué maldito no respetador de la naturaleza! Y no puede haber mejor plan que Aída y unas lentejas con chorizo. Estoy lleno de la hostia. Bueno, qué limpia ya. Otra vez, es ella. Y un kit de pegatinas sin sponsor, pues no tiene mucho sentido. Y como yo no soy profesional, ni pretendo serlo tampoco, la verdad, pues me pongo los sponsors de tiendas de amigos, marcas de amigos o proyectos propios. Este es un proyecto propio que estoy lanzando, esto en el que trabajo también, de diseño industrial, que me encargo yo de esa parte. Core Bicycles, para comparar material bicicletal, full gas, un taller bastante pepino, que te lo haces todo tú, pero bueno, alquilas el material y tienes también asesoramiento. La tienda de skate Epic del Magba, la mejor de todas, que siempre me han ayudado en todo. La cúpula Garraf, donde nos pasamos casi cada fin de semana comiendo, cenando o ya casi desayunando. Cult, de Stefan, que hace café racers, esta mola mucho, así que buscarla en Instagram porque veréis unos pepinos de café race bastante guapos. Y el Joe, que me hace los sticker kits. Y estos son algunas tonterías que he añadido yo de diseño, un fondo camo pero diferente, un poco más tipo jungla. 9 bombas, que esto, bueno, whips, me lo pongo aquí porque queda bien, porque mucho whip yo no es que haga. Y bueno, folk, pandemis, 00, esto es como el bombardero de whips, que yo no es que haga mucho whip, pero queda guay, ¿no? Como lo diseño yo, pues lo pongo yo, así que
Como si quiero poner backflip, si no hago ningún backflip, me da igual, es mi diseño y ya lo pongo. He secado la moto, la he engrasado y yo creo que ya estoy por ahora. Así que me voy a la casa.